para todos, bienvenidos a las charlas de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, AGDA. Es un placer para nosotros tenerlos nuevamente en estas actividades de divulgación científica. Y para la eh, sesión de hoy hablaremos sobre serpentinización desde una perspectiva geológica y astrobiológica, como este proceso es de alta relevancia en términos de eh, los estudios de la emergencia de la vida aquí en la Tierra y posiblemente de la emergencia de la vida en otros lugares del Sistema Solar. Así que vamos a hablar sobre cómo se produce este proceso, cuáles son los productos asociados precisamente a la serpentinización y eh, algunas generalidades para entender la, la relevancia de este proceso desde el punto de vista astrobiológico. Mi nombre es David Tobar, yo soy geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en geología, en énfasis de geología en geología planetaria de la Universidad de Minnesota, y actualmente soy docente de la Universidad eh, de la Sabana en la Facultad de Educación, integrante e investigador del grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente académico de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos ACDA. Así que nuevamente, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con la presentación. Entonces, para contextualizarnos un poco y entender este proceso de, de, de serpentinización, en qué consiste y por qué es tan importante, hay que contextualizar eh, algunos términos y algunos procesos antes de entrar en materia. Y para eso vamos a entrar a discutir entonces qué son los minerales. Bien, en geología denominamos mineral básicamente a todo este, a los materiales que eh, cumplen las siguientes condiciones: primero, que deben aparecer de forma natural. O sea, deben, deben darse la naturaleza de, valga la redundancia, de manera natural. Debe ser inorgánico, debe ser un sólido, bueno, debe, o sea, debe estar en estado sólido, debe poseer una estructura interna ordenada, bueno, es decir, que los átomos que conforman ese mineral estén en una red cristalográfica definida por las, de, por las llamadas redes de Bravais, bien, y finalmente debe tener una composición química definida. Con esto, con esto, entonces ya ahora sí tenemos completo este panorama de eh, lo que es un mineral. Y los minerales van a jugar un papel fundamental, porque precisamente este proceso de serpentinización se da bajo ciertas condiciones que afectan determinados minerales presentes en las rocas. Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una gran variedad de minerales, tenemos minerales de diferentes tipos, diferentes composiciones, cada uno con características muy puntuales en términos de color, composición química, su hábito, es decir, cómo lucen a simple vista, cómo lucen en muestras de mano, cómo lucen también en secciones delgadas, normalmente para poder determinar también el tipo de mineral. Eh, en geología lo que se utiliza es tomar una muestra de roca. Se hacen secciones delgadas, que es simplemente tomar un fragmento de, este, de esta muestra, se toma un portojetos, se corta por la mitad y se empieza a desgastar, a desgastar, hasta que alcanza un espesor de 30 micras. Y estos se eh, ponen en los eh, microscopios eh, geológicos, microscopios que están diseñados precisamente para que la luz eh, interactúe con la red cristalina que, que, está, eh, que caracteriza estos minerales y empleando diferentes técnicas y diferentes propiedades ópticas, es posible tener una muy buena idea de qué mineral está componiendo precisamente esa roca, ¿vale? Entonces, recordar ya la definición de mineral, como lo vimos anteriormente, y también recordar que las rocas están hechas de minerales, ¿bien?, entonces, eh, en este orden de ideas, para saber de qué está hecha una roca, es necesario hacer diferentes análisis de laboratorio, diferentes análisis geológicos que nos permitan conocer la composición de la roca eh, en términos de sus minerales. Y bueno, y también pues, saber su eh, de, alguna, de alguna manera su geoquímica, es decir, cuáles son esos elementos que conforman estas muestras. Bien. ¿Cómo se forman las rocas en términos generales y puntualmente, puntualmente las rocas ígneas, que son las rocas que en este proceso de serpentinización, eh, serpentinización nos interesan más. Bueno, entonces para esto hay que entender un proceso largo que es la, el denominado cristalización del magma, en el cual el material caliente que está en el interior de la Tierra, ¿cierto? Un material parcialmente fundido que está en las tres fases, líquido, sólido y gaseoso, pues... Eh, tiene, distinto, tiene una gran variedad de elementos químicos allí disueltos y que dependiendo de diferentes factores, como por ejemplo la velocidad de enfriamiento y la asociación química de estos elementos, pues va dando paso a la formación de estos minerales que al final constituirán, una vez se cristaliza y se enfríe por completo ese magma, constituirán entonces las rocas ígneas de las cuales vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces, resulta que en este fundido, como les comentaba, tenemos tres las tres fases, líquida, sólida y gaseosa, todo, yo, todo allí disuelto. Bueno, eh, esas propiedades del magma van a variar dependiendo del contenido de sílice, van a variar dependiendo de la temperatura. Esto va a afectar ciertamente su eh, viscosidad. Bueno, y vamos a tener emplazamientos de magma que una vez llegan a superficie, pueden volverse grandes, extensas coladas de lava. Bueno, a través de erupciones volcánicas, pueden ser erupciones efusivas o erupciones explosivas, y esto da paso a la formación de rocas ígneas extrusivas. Extrusivas quiere decir que salen a superficie, ¿vale? Es decir, que, esa, que ese magma una vez llega a la superficie, ya, se, ya, ya, lo, ya lo llamamos entonces allí no magma sino lava, una vez estas coladas de lava se enfrían van a dar paso a la formación de rocas ígneas extrusivas. Bueno, en otros escenarios, este mismo magma puede cristalizar a profundidad. A varios kilómetros de profundidad bajo la corteza. Y esto también va a dar paso a la formación de otras rocas ígneas con otras características, principalmente sus texturas, que viene dado por el tamaño de grano, si son tamaños de grano más grandes o más pequeños. Y eh, estas rocas ígneas se le denominan rocas ígneas intrusivas, es decir, que van intruyendo, se van metiendo dentro de la roca eh, huésped y se van eh, enfriando ese magma a profundidad, sin necesidad de salir a superficie, y allí también se van a formar ciertos tipos de rocas. Bueno, en términos de la formación de minerales, aquí es donde viene la cuestión, eh, digamos, ya mucho más relevante en términos del proceso de serpentinización, y porque cuando hablamos de serpentinización nos tenemos que referir a ciertos minerales, y es el tipo de crecimiento que se da en, los, eh, en las rocas, ¿sí? de estos minerales, de esta sucesión. Eh, que se denomina la sucesión de Bowen o la, la serie de reacción de Bowen, en la que eh, precisamente este científico danés eh, realizó experimentos mmm, eh, danés o canadiense, no lo recuerdo, eh, realizó experimentos en los que tomaba muestras de rocas, cierto, las derretía en su laboratorio mmm, y empezaba a observar cómo se iban formando los minerales a medida que se iba enfriando esas coladas de lava. ¿Sí? Y él observó que habían unos minerales que se formaban primero y otros minerales que se formaban después. Y pudo diferenciar un crecimiento, digamos, discreto de ciertos minerales y un crecimiento continuo de otros minerales. Por eso vemos en la parte izquierda, en la parte de acá, vamos a señalarlo aquí con el láser. En esta región de acá tenemos la serie discontinua de Bowen y en esta parte de acá tenemos la serie continua de Bowen. Y si observamos en la parte izquierda de este diagrama, observamos que tenemos altas temperaturas aquí arriba y bajas temperaturas aquí abajo. ¿Okay? Y en la columna derecha tenemos precisamente los tipos de las rocas, voy a minimizar acá, los tipos de eh, la composición de los diferentes tipos de rocas que van variando de composición ultramáfica a composición máfica, composición intermedia y composición felsica entonces Bowen este científico canadiense empezó a registrar estas estas eh, observaciones ya con detenimiento y comenzó a observar precisamente este crecimiento de los diferentes minerales y empezó a ver que a altas temperaturas se empezaban a cristalizar primero estos minerales de acá que por su color y por su eh, aspecto se le denominan olivinos bien digamos el nombre viene Precisamente porque lucen a simple vista como el aceite de oliva, ¿vale? Y son minerales que se caracterizan por tener, son silicatos de hierro y magnesio. Bueno, luego observó el crecimiento de otros minerales que se conocen como piroxenos. Luego, cuando el magma era mucho más frío, empezó a observar el crecimiento de otros minerales como los anfíboles. Y luego empezó a observar el crecimiento de estos minerales que son las, eh, las biotitas. Bueno. Y por su parte también esto, digamos, la serie es discontinua, como les digo, es discontinua porque una vez se deja de formar eh, los olivinos, empiezan a aparecer los piroxenos, una vez se dejan de formar los piroxenos, empiezan a aparecer los anfíboles y no aparecen, digamos, estos minerales dentro del enfriamiento de esas coladas de lava eh, de manera simultánea. Bueno, lo pueden hacer eventualmente algunos tipos de olivinos, de algunos tipos de piroxeno de alta temperatura, pero ya una vez... Deja, se deja de formar los olivinos, por ejemplo, no se van a formar al mismo tiempo que los anfíboles, bien, entonces por eso es una serie discontinua, mientras que la serie continua sí es una serie que nos muestra eh, minerales ricos en calcio, que son de alta eh, minerales de, eh, que se forman a alta temperatura, son elementos refractarios, y cuando decrece decrece el, eh, la temperatura del magma Empiezan a formarse ya el mismo tipo de mineral, pero ahora rico en sodio. Y esto, digamos, obedece a que el radio iónico del calcio y del sodio es muy similar. Entonces, puede reemplazar en la estructura cristalina, se puede meter uno en el otro y puede reemplazar esa, eh, esos iones eh, por, eh, por sodio en vez de calcio. Y eso se puede dar debido a que va bajando la energía cinética del magma debido a que la temperatura va disminuyendo entonces se puede haber, puede darse un reemplazamiento de esos iones y por eso es que cambia la composición química la composición química bueno y finalmente pues tenemos las últimas etapas de enfriamiento del magma que viene dado por la formación de feldespato alcalino de mica eh, de la muscovita y del cuarzo que es el último mineral que se forma en esa serie de reacción bueno esto es algo que se utiliza muchísimo en los cursos de geología iniciales eh, para entender precisamente cuáles son los minerales y cómo se forman esos minerales formadores de roca cuando tenemos un magma inicial. Y nos vamos a quedar con esto, eh, no vamos a hacer referencia a las rocas eh, metamórficas, por lo menos en esta primera parte, ni a rocas sedimentarias, ya que las, eh, el proceso de serpentinización tiene que ver mucho con estos minerales que están acá, que son el olivino y el piroxeno. Bueno. Dependiendo del contenido de olivino, del contenido de piroxeno y su asociación mineralógica, vemos que eh, se clasifican estas rocas de diferente manera. Entonces, si tenemos un alto contenido de olivino y piroxeno, se, eh, se denominan rocas ultramáficas. Si son rocas intrusivas, se denominan peridotitas, es decir, que enfrían en el interior de la Tierra. Si, por el contrario, tienen la misma composición química, pero salen a superficie, se denominan comatitas. Bueno, luego vienen las series máficas, que eh, su equivalente intrusivo son los gabros, su, ex, su equivalente extrusivo son los basaltos. Luego viene la intermedia, o sea, ya tiene menos contenido estos minerales rico, ricos en hierro y magnesio, y empieza a tirar minerales con menor cantidad de eh, hierro y magnesio en su, en su estructura cristalina, que son las rocas intermedias. Su... Componente intrusivo son las dioritas, su componente extrusivo son las andesitas. Por ejemplo, aquí los volcanes colombianos, el Galeras, el volcán Nevado del Ruiz, el volcán Santa Isabel, tienen una gran cantidad de composición andesítica. Son de este, son, son de, son volcanes que emiten rocas. Eh, Ok, cuya composición de roca mejor es de tipo andesítico. Bien, y luego vienen las, las rocas de composición félsica, cuyo componente eh, intrusivo son los granitos y su componente extrusivo son las riolitas. Bueno, entonces, ya aquí, por ejemplo, en estas rocas no vamos a encontrar olivinos ni piroxenos, ni por. Mejor dicho, por equivocación, eso no se van a encontrar allí, no van a estar allí presentes, pero sí van a tener entonces la presencia de otros minerales como el cuarzo, como la muscovita, que son minerales que cristalizan a menor temperatura. Bien, entonces en función de esto, ya en función de los minerales, ¿cierto? De la cantidad de minerales y la composición de los minerales que estén presentes en esas rocas, de igual manera, del de tipo de, eh, de material. Eh, que está presente en estas rocas cuando hablamos de materiales, es decir, los minerales, sus proporciones, sus eh, porcentajes y además sus texturas, es decir, si son grandes o pequeños, pues vamos a poder clasificar y organizar de alguna manera estos tipos de rocas. Bueno, por ejemplo, las texturas de las rocas ígneas eh, que pueden ser diferenciadas en texturas faneríticas, alfaníticas porfiríticas, vitrias o piroclásticas, pues va a tener mucho que ver con la... Velocidad de enfriamiento. En el caso puntual de las faneríticas y las afaníticas de estas dos primeras texturas, pues cuando tenemos, por ejemplo, velocidades de enfriamiento muy lentas, esto le permite a los iones organizarse de manera eh, mucho más estructurada, les va a dar tiempo de organizar extensas redes cristalinas y eso le va a permitir formar grandes cristales. Entonces, cuando encontramos rocas ígneas con texturas faneríticas, con este tipo de texturas, lo que nos está indicando de entrada, una, una interpretación apropiada de esto, es que la velocidad de enfriamiento del magma fue lenta. Bueno, mientras que por el contrario, si encontramos rocas ígneas que tienen textura afanítica, es decir, que no se ven. Cristales a simple vista, se ven, de pronto son microcristalinos que en microscopio se pueden ver, pero son tan pequeñitos, tan pequeñitos que a simple vista no se ven y se ve como todo un, como un solo masacote, ¿cierto? Eso es lo que me está indicando es que la velocidad de enfriamiento fue muy rápida y no le dio tiempo a los iones de juntarse para formar redes cristalinas grandes y mucho menos pues para formar grandes cristales, ¿vale? Entonces digamos que las texturas nos están indicando es las velocidades de enfriamiento y estas interpretaciones van a ser muy importantes para poder entender los procesos que dieron paso precisamente a la formación de estas rocas. Aquí tenemos algunos ejemplos de rocas eh, ígneas tanto intrusivas como extrusivas. Es decir, rocas ígneas que se formaron por velocidades lentas de enfriamiento del magma, como el que tenemos aquí en la parte superior izquierda, y por enfriamiento rápido, como el que tenemos aquí en la parte eh, derecha, mmm, de esos magmas. Bueno, observen aquí en esta, en esta roca de acá, en la parte izquierda, que son colores como verdes. Eh, oscuros, ¿verdad? Y se observan unos cristales grandes, eh, es decir, esto me está indicando una velocidad de enfriamiento lenta. Y estos minerales verdes oscuros principalmente son, van a ser olivinos y piroxenos. Bueno, mientras que por este lado, esto es una roca que tiene una tonalidad oscura, son minerales oscuros, bueno, pero aquí no se ven los cristales bien formaditos como si se ven en la roca de la izquierda. Esta roca que tenemos acá es un basalto, precisamente. Estas son las rocas típicas que se forman en el suelo oceánico. Bien, entonces estas rocas, principalmente los basaltos, van a ser de gran relevancia cuando hablemos del proceso de serpentinización. Y para entender ese proceso de serpentinización también hay que contextualizarnos, entonces, con el proceso dominante aquí en la Tierra, que por lo menos hasta el momento, con lo que podemos, eh, con lo que conocemos de datos de diferentes misiones planetarias y con datos de. Eh, mm, de diferentes instrumentos que han podido explorar eh, otros cuerpos del sistema solar, pues él es el único planeta que hasta el momento tiene una tectónica de placas activa. Bueno, es decir, este proceso de tectónica de placas consiste básicamente como en ese reciclaje de la litósfera producto de la dinámica interna del planeta Tierra, en la que básicamente, debido a ese proceso de diferenciación planetaria que tuvo el planeta Tierra en sus inicios, en sus comienzos de la, de la formación, inclusive del mismo sistema solar, en esas primeras etapas, en los materiales más densos, los materiales más densos empezaron a ocupar los lugares centrales de estas esferas, de esta esfera, es decir, se fueron acumulando hacia el centro, y los materiales más livianos se fueron acumulando hacia las partes externas. Esto permitió que la Tierra se empezara a diferenciar, que empezara a parecerse como a, un, como a una cebolla cabezona, ¿cierto? Es decir, que empezara a tener capas. Hoy en día sabemos por datos geofísicos y por diferentes eh, metodologías, ¿cierto? Diferentes métodos, tanto geofísicos, astronómicos, etcétera, que la Tierra está compuesta precisamente de diferentes capas: que tiene un núcleo interno, que es un núcleo interno en estado sólido, que está rodeado de un núcleo externo en estado líquido, que le sigue más arriba, o sea, más cerca a la superficie, una gruesa capa que más o menos tiene unos 2.900 kilómetros de espesor, que es el manto terrestre, y finalmente la delgada capa, que es la, 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 la litosfera, que está compuesta tanto de corteza continental como de corteza oceánica que precisamente producto de esa diferenciación interna que tiene el planeta Tierra, se presenta un o existe en el planeta Tierra un gradiente geotérmico, que básicamente lo que me está indicando esto es que a medida que nos profundizamos en, en el planeta Tierra, la temperatura va a ir aumentando, la presión también aumenta. Entonces estas variables, presión y temperatura, van a ir cambiando en función de la profundidad. Presión y temperatura van a ir cambiando en función de la profundidad. Entre más profundo nos vayamos, mayor va a ser la temperatura y mayor va a ser la presión en esas capas que encontremos en el interior de la Tierra. Bien. En el manto puntualmente, como tenemos una gruesa capa, ¿cierto? De 2.900 kilómetros de espesor, pues vamos a tener regiones en las cuales la temperatura va a ser muchísimo mayor dentro del mismo manto que en otras regiones. Bueno, puntualmente la zona que está en contacto con el núcleo externo. Eh, líquido. Bien. Entonces, en estas regiones, en esta región en donde tenemos una mayor temperatura, en las partes más profundas del manto, pues vamos a tener eh, que un volumen de magma puntual, ¿cierto? Al estar con, eh, tan caliente, como la temperatura es tan alta, ¿cierto? Al estar tan caliente, ese volumen va a aumentar, su densidad va a disminuir y va a empezar a ascender. Bueno, va a empezar a subir. Una vez asciende y llega ya en los límites que están, eh, los límites entre el manto y la litosfera, este material, este material entonces va a comenzar a presentar un aumento de densidad. Su volumen va a disminuir y esto obedece a que la temperatura en estas zonas es mucho menor que la temperatura aquí, ¿bien? En, la, en la parte de abajo. Entonces, esto hará que se incremente la densidad de este material, este material se hunda. ¿Cierto? Se hunda, vuelve y se calienta, vuelve y sube, se enfríe, vuelve y se hunda, y así sucesivamente generando estas celdas de convección. Bueno, estas celdas de convección, básicamente sumado, sumado a la diferencia de densidades entre la corteza oceánica y la corteza continental, y además a la presencia de una capa intermedia entre la litósfera y la asteno y la. Eh, el manto que se denomina astenosfera, que básicamente lo que hace es reducir la fricción entre esas dos capas, se produce un desplazamiento de segmentos de litosfera, que es lo que le llamamos placas tectónicas, producto de esta actividad interna, de estas celdas de convección. Entonces son procesos que duran muchísimo tiempo, que son procesos muy largos en el, en el tiempo, pero que le dan esa dinámica propia al planeta Tierra en este proceso que se denomina tectónica de placas, ¿listo? Tectónica de placas, ¿vale? Muy bien. En este, en, este punto, en este punto, entonces, lo que vamos a observar con detenimiento va a ser eh, el proceso en el cual estas celdas de convección arrastran material desde lo más profundo del manto y lo llevan hacia las partes más externas del planeta Tierra. Esas placas tectónicas tienen diferentes bordes, tienen diferentes bueno, diferentes geometrías y diferentes tipos de contactos unas con otras. Hay zonas en el cual las placas tectónicas se están chocando y producto precisamente de esa diferencia de densidad, el material más denso va a tender a hundirse y a meterse por debajo del material menos denso, que es lo que denominamos estas zonas de subducción. Bueno, estas zonas de subducción. Existirán otros tipos de borde de placa que son los denominados bordes transformantes. Que son eh, básicamente regiones en donde se presenta poco o, o, en algunos lugares, nula actividad volcánica. Y en otros lugares, en donde la corteza continental o la corteza eh, oceánica, en este caso, como lo tenemos aquí en este, en este ejemplificado, aquí en este diagrama, se está rasgando, se está abriendo, producto precisamente del empuje de ese material de, del manto que está ascendiendo y que choca. Contra la, eh, contra la corteza contra la litosfera y este en este caso en este caso la corteza oceánica es la que se está abriendo la que se está desgarrando y a través de esas zonas de fracturamiento empieza a meterse cierto el magma empieza a enfriarse a profundidad empieza a formar algunos tipos de rocas ígneas intrusivas en estas regiones pero también este magma alcanza la superficie y se empieza a enfriar a gran profundidad bueno, dando paso así también a rocas ígneas extrusivas, como en el caso, por ejemplo, de los basaltos. Entonces, lo que tenemos acá van a ser rocas ricas en minerales como los olivinos, los piroxenos de altas temperaturas, que van a formar las rocas del suelo oceánico. Nuestro punto de interés para entender precisamente este proceso de serpentinización va a estar ubicado aquí, va a estar ubicado aquí, en donde el magma asciende a través de la corteza. Eh, oceánica y se enfría producto del contacto que va a tener con el agua del mar en estas regiones a profundidad. Bueno, ahí es donde nos vamos a centrar. Pero era importante para, para entender por qué nos vamos a centrar en esto, entender pues el concepto de mineral, de mineral el concepto de roca ígnea, el concepto de tectónica de placas, su dinámica así de manera, de manera bastante amplia para tener como un brochazo al respecto. Bueno. Entonces vamos ahora a hablar y a referirnos de las ventilas hidrotermales. ¿Qué son esas ventilas hidrotermales? Esas ventilas hidrotermales ocurren precisamente en esta zona en donde la corteza oceánica se está abriendo. Esto ocurre a varios kilómetros de profundidad bajo el océano, tanto el océano Pacífico como el océano Atlántico. Bueno, entonces en estas regiones en donde el magma está empujando esa litosfera es donde está ocurriendo precisamente este proceso de eh, formación de ventilas hidrotermales. Resulta que en este proceso, como la corteza se está adelgazando, se empieza a fracturar, se empieza a romper, ¿sí? En este, en este, hagámoslo de cuenta, digamos, si pudiéramos tener un ejemplo, tomar como una, una barra de sneakers, ¿cierto? Una barra de Milky Way y empezarla a estirar, a estirar, a estirar. Ese fracturamiento que le ocurre a la corteza de chocolate, ¿cierto? Ese fracturamiento es lo que le ocurre a la corteza cuando uno empieza a estirar la barra de chocolate de los lados, de los extremos. Se empieza a partir, se empieza a, 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 a fracturar, ¿cierto? Se cuartea la, 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 la chocolatina. Esto es lo que le está pasando a la corteza eh, oceánica precisamente a profundidad, en donde tenemos este tipo de fracturamiento que... Debido a que está, hasta está en, el, en el fondo oceánico, pues estas fracturas van a permitir la, el paso o la percolación de, eh, de agua, ¿cierto? De agua a muy baja temperatura, que cuando alcanza cierta profundidad, producto del contacto del magma con esta, zona de aquí de la corteza terrestre, pues va a empezar a calentarse y va a alcanzar temperaturas muy, muy altas. Por eso se denominan ventilas hidroagua termales de calor, ¿vale? Es decir, es agua muy caliente, es agua muy, muy caliente, ¿ok? Entonces, en, estas, en estos modelos, en donde se observa precisamente esta recirculación, recirculación del agua, que... Se mete por las fracturas, se calienta y sale a través de las ventilas hidrotermales. Nuevamente todo este material sale, se enfría y vuelve y recircula, etcétera. Es lo que forma, digamos, este sistema de ventilas eh, hidrotermales en, en el fondo del océano. Bueno, de hecho, eh, no solamente desde el punto de vista geológico, es algo un proceso muy interesante que se estima. Fue muy frecuente o fue bastante relevante en la Tierra primitiva. Estamos hablando de la Tierra en el Ádico hace 4.500 millones de años, un, una, un eón que dura desde los 4.600 millones de años a los 4.000 millones de años. Eh, durante este eón, eón se estima que la Tierra ya tenía océanos y que producto precisamente de esa actividad térmica y de ese proceso de enfriamiento global se daba en las profundidades de los océanos eh, la presencia de ya ventilas hidrotermales. Bueno, y sabemos precisamente también desde el punto de vista biológico que es un todo un ecosistema bastante complejo en el que se presentan diferentes tipos de procesos químicos, eh, fisiológicos, comportamientos y desarrollos eh, muy característicos de estos lugares en el planeta Tierra, en los cuales, por ejemplo, muchos de estos organismos eh, no utilizan la radiación solar como fuente de energía, sino que utilizan precisamente esta energía geotérmica, producto del magma que está en contacto con las partes eh, más eh, superficiales de la, de la corteza. Y allí se presentan entonces distintos tipos de reacciones químicas que les permiten precisamente sobrevivir a pesar de no estar en contacto con radiación solar. Bueno, entonces es algo bastante interesante. Son un ecosistema completamente diferente a lo que se tenía concebido eh, en la biología de la década de los 60, década de los 70, hasta cuando precisamente en la década de los 70 se comienza a explorar el fondo oceánico y se descubren estas ventilas hidrotermales. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos, de los denominados black smokers, eh, en donde se observa precisamente esta emisión de eh, como, como humo gris, ¿sí? aquí se ve, se ve muy bien en la parte inferior derecha que no es más que diferentes eh, moléculas y compuestos químicos, dadas las reacciones que ocurren aquí a profundidad en esos ecosistemas. Bueno, todo esto está lleno de microorganismos extremófilos, de algunos animales ya más evolucionados, de diferentes tipos de cangrejos, anémonas, bueno, se encuentra todo un ecosistema propio de estos lugares en, en el planeta Tierra que sean a profundidad. ¿Vale? Bien. Ahora, ya en términos del proceso de serpentinización, ¿qué es la serpentinización? Y vamos a ver más adelante por qué es tan importante para eh, eh, la astrobiología, para las ciencias de la Tierra, para la biología también puntualmente eh, entendido, digamos, la biología eh, cuando confluye con en, 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 en el entendimiento de la emergencia de la vida, que es donde también eh, se inmiscuye muchísimo la astrobiología. Bueno, entonces, ¿qué es la serpentinización? La sesión es básicamente este proceso de alteración hidrotermal que transforma los silicatos de hierro y magnesio que están presentes, por ejemplo, en minerales como los olivinos, los piroxenos y los, en los anfíboles que están eh, contenidos en rocas ultramáficas o rocas máficas y los transforma en un mineral que se denomina serpentina. Bueno, esta alteración hidrotermal, vuelvo y digo, se da precisamente en estos lugares que son las ventilas hidrotermales, en donde la corteza oceánica se está abriendo y el magma está empujando y está saliendo a superficie. Son regiones, son bordes, eh, mm, bordes eh, constructivos en donde se está creando nueva corteza. Bueno, esto también se le conoce con el nombre de bordes divergentes. En esa región es donde se está empezando a dar este proceso de serpentinización y es donde el proceso de serpentinización es más común. No es exclusivo de estas... De estas regiones, pero sí es donde más eh, con mayor eh, frecuencia se encuentran. Bien, entonces el, este proceso de serpentinización ha recibido mucha atención por parte de la comunidad científica, particularmente por la comunidad astrobiológica, por diferentes razones. Y es que los minerales ferromagnesianos, estas reacciones de los diferentes minerales ferromagnesianos que se encuentran en distintos tipos de eh, olivinos, sean la serie fallalita o la serie fosterita, eh, liberan cantidades grandes de metano y de hidrógeno molecular. Bueno, de metano y de hidrógeno molecular, siguiendo las reacciones que se muestran aquí a continuación. No voy a entrar como mucho en detalle, pero estas son las reacciones químicas que siguen estos minerales una vez entran en contacto con agua a alta temperatura. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Durante este proceso, la sílice liberada reacciona con la serie fosterita, que son los libidos ricos en magnesio, para formar serpentina, de acuerdo a esta, forma, a esta reacción que tenemos en la parte inferior. Esto es muy importante porque muchos microorganismos utilizan precisamente el metano y el hidrógeno molecular como fuente de energía para sus procesos eh, metabólicos. Bueno, es decir, no requieren de radiación solar para llevar a cabo estas reacciones eh, químicas y para, de alguna manera, So, eh, estar vivos, ¿ok? Digamos así poniendo en términos sencillos. Entonces, de allí la importancia de este proceso de serpentinización que produce esas siguientes reacciones. Bueno, cuando se presenta dióxido de, de carbono, se puede formar entonces también metano mediante la siguiente reacción, que es esta reacción que se muestra aquí, que es bastante compleja. Bueno, en donde se forma también serpentina, también se está formando magnetita, que es otro mineral, que es un óxido de hierro, bueno, y que está asociado también a varios procesos eh, biológicos, sobre todo en estas regiones, en estas ventilas hidrotermales. Bueno, entonces los sitios de serpentinización activa, es decir, alrededor de respiraderos hidrotermales submarinos donde las rocas ultramáficas reaccionan para formar serpentinas, podrían haber sido ambientes favorables para los organismos eh, quimiotróficos que usan especies reducidas como el hidrógeno molecular. Y el eh, metano como fuente de energía en lugar de la luz eh, eh, de la radiación solar. He ahí la importancia, la importancia de este tipo de reacciones eh, y puntualmente el proceso de serpentinización en términos ya de condiciones que pudieron haber contribuido para la emergencia de eh, la vida en la Tierra. Considerando puntualmente que la Tierra, como ha ido evolucionando en el tiempo, pues hace miles de millones de años en el ádico. Pues estas condiciones eran mucho más frecuentes y eran, digamos, condiciones eh, favorables para que se generara, eh, para que se, se diera la emergencia de la vida en el planeta Tierra. Bueno, entonces, ¿qué producto genera ese proceso de serpentinización? Ya vimos bastantes productos como el metano, el hidrógeno, el hidrógeno molecular, la magnetita, etcétera, y la serpentina puntualmente, es decir, cuando encontramos serpentino, porque uno puede encontrar metano de otros tipos de, de, de fuentes, puede uno encontrar hidrógeno molecular que se ha formado por otro tipo de producto, puede uno encontrar magnetita, ¿cierto? Ese mineral que se ha formado por otros procesos. Pero cuando uno encuentra esto asociado con un mineral puntual, que es la serpentina, ya la situación es muy distinta. Uno sabe que la serpentina se forma sí o sí derivado de este producto de la serpentinización, es decir, que si encontramos serpentina, que es este mineral, bueno, una cosa es el mineral, otra cosa es el proceso. El proceso de serpentinización, el mineral, es la denominada serpentina. Bueno, si uno encuentra serpentina en algún tipo de roca, en algún tipo de afloramiento, uno sabe que sí o sí allí existió interacción de agua caliente con esas rocas que tienen minerales ricos en hierro y magnesio. ¿Listo? He ahí la importancia. Entonces, es un mineral indicativo de un tipo de proceso. Bueno, entonces, esa serpentina es un filosilicato de hierro y magnesio hidratado, que tiene, pues aquí se presenta la fórmula generalizada de ese, de ese tipo de serpentina. Existen diferentes tipos de serpentina. Existen eh, lo que se denominan los polimorfos, como la antigorita, el, el crisotilo y la lizardita. Bueno. Entonces, estos son tipos de serpentinas. Lo que está cambiando acá no es tanto la composición química, sino lo que cambia es la estructura cristalina, por eso se denominan polimorfos, ¿vale? es decir, varias formas. Bueno, estas, eh, estos tipos de eh, minerales se forman a temperaturas que oscilan entre los 400 y los 700 Celsius, temperaturas que efectivamente se alcanzan a profundidades. Eh, o en estas regiones profundas donde se están dando la formación de ventilas eh, hidrotermales. Bueno, entonces ya vamos a hablar en, puntualmente de serpentinización y astrobiología. ¿En dónde se puede dar este proceso de serpentinización? Ya vimos que desde el punto de vista astrobiológico es importante precisamente porque existen microorganismos. Que pueden realizar sus procesos metabólicos sin necesidad de radiación solar, sino que utilizando precisamente este, estas reacciones químicas que se dan en ese intercambio iónico de los fluidos hidrotermales con la, los minerales presentes en estas rocas ultramáficas y rocas máficas al fondo, en el fondo marino, ¿cierto? Eh, se puede dar todo un ecosistema, ¿ok? Y por qué no pensar de pronto en este mismo tipo de procesos en otros planetas que esté ocurriendo actualmente o que hayan ocurrido hace millones de años. Entonces vamos a hablar del caso puntual de Marte, de Europa y de Encélado. ¿ok? Esto está basado en un estudio de Elman, de Bethany Elman, profesora del de de, de Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos y su equipo de, de trabajo en donde se ha reportado serpentina en marte entonces ah cosa interesante cierto si ya vemos que la serpentina es un producto de la serpentinización y que la serpentinización requiere precisamente de actividad hidrotermal es decir presencia de agua y además de eh, eh, agua muy caliente que haya sido calentada de pronto por el mismo eh, actividad geotérmica de, del planeta pues bueno, allí ya podríamos entender algunas condiciones semejantes a la la Tierra primitiva en las cuales se pudieron haber dado todos estos factores que pudiesen haber contribuido con la emergencia de vida, ¿cierto? Es decir, el hecho de encontrar serpentina en Marte ya da unas luces de algunos tipos de procesos. Vuelvo y digo, y aquí hago un paréntesis grande, la serpentinización no es exclusiva de procesos hidrotermales. Ahorita vamos a ver como en otro tipo de proceso muy diferente, se puede también dar serpentinización. ¿okay? Entonces, en Marte se han encontrado en tres, digamos, terrenos o asociados a diferentes eh, geoformas en la superficie marciana. Primero, los denominados terrenos de melange. En geología denominamos terrenos de melange, es como, melange es como revuelto, como una mezcla. Sí, es un término francés que se utiliza para terrenos altamente fracturados en donde no se diferencian muy bien diferentes tipos, unos tipos de rocas de otros. Entonces, esas zonas de Melange en la región de Claritas Rice y de Nili Fosae en Marte. Está también asociado con algunos cráteres de impacto en las tierras altas del sur, de edad noaquiana, es decir, de, las, de la edad de los terrenos más antiguos de Marte, y asociados también con una unidad estratigráfica regional que está, eh, se caracteriza por estar rica en olivino, cerca de eh, la cuenca Isidis, bueno, de Isidis Basin. Entonces, ¿este proceso de serpentinización de Marte, de Marte es actualmente activo? Esa es una pregunta. Eh, que, digamos, esperan en algún momento ser respondida por, el, por, los, eh, por los geólogos planetarios que están trabajando precisamente con estos procesos, por los, por los diferentes científicos que se han enfocado en estudiar este proceso de serpentinización y la presencia de serpentina en Marte, es si este proceso de serpentinización es activo o no. Pues existe la posibilidad, ¿cierto? Digamos, una posibilidad es que bajo la superficie marciana eh, existan, Exista algún tipo de proceso térmico en, en algunas regiones de Marte que esté dando paso a la serpentinización hoy en día. Si no es así, entonces lo que nos está indicando también es que en estos lugares en donde se ha detectado serpentina en superficie, ahí vamos a ver por qué es importante mencionar que esto debe ser en superficie, pudo haber existido eh, presencia de agua líquida a muy alta temperatura eh, en algunos de, de, de los eones o de los, de los periodos geológicos de Marte hace millones de años. Bueno, esto es importante, esto es importante de resaltar y es que lo que conocemos de la presencia de serpentina en Marte obedece a datos que se han tomado de la superficie, de la superficie. Es decir, no es posible saber si a, no sé, 500 metros, 600 metros, un kilómetro de profundidad, se estén dando algún tipo de proceso geológico que esté dando paso a la formación de serpentina, no es posible porque no se puede ver, no se puede detectar. Y como la, la teledetección básicamente consiste precisamente en tener orbitadores que están eh, dándole vuelta, ¿cierto? A Marte están, están orbitando el planeta Marte, o bueno, sea Marte o encela o, en o Europa, el cuerpo que sea ellos pueden detectar en ciertas longitudes de onda lo que está en la superficie. Lo que está por debajo de la superficie no es posible detectarlo. De tal manera que aquí, si, si bien hay una limitación, bueno, eh, también es importante saber con esa limitación tecnológica y con la detección de estos minerales como la serpentina, qué tipo de interpretación se pueden hacer de estos datos. Bueno, entonces lo que se ha detectado hasta ahora ha sido en superficie. Bueno, en superficie. Entonces, como bien dice acá. El instrumento que es el CRISM, es este, es este instrumento, eh, está precisamente eh, calibrado para detectar minerales y para detectar materiales en el espectro visible y puntualmente en este que es el infrarrojo cercano, que es en donde se detectan gran cantidad de estos eh, materiales, de estos minerales. Bueno, muy bien. Aquí hay que hacer una salvedad también y es saber identificar las serpentinas, o sea, este tipo de mineral y no confundirlo con otro tipo de minerales parecidos para uno poder realmente decir que corresponde a esa serpentina y por consiguiente poder hacer la correspondiente interpretación de ese proceso de serpentinización. Entonces, como, hemos vi, como ya lo mencionamos, existen diferentes, diferentes tipos de serpentinas, diferentes polimorfos de la serpentina. En las cuales, dependiendo de cómo interactúen con, la, eh, con los diferentes tipos de radiación y en cómo se observen diferentes partes del espectro, ¿cierto? estas absorciones corresponden a eh, en regiones que van desde, el, desde, el, desde un milímetro a 2.6 milímetros, que resultan precisamente de la flexión y el estiramiento de los enlaces del metal, del magnesio, del hierro, del aluminio, y dependiendo de cómo precisamente. Eh, registra, se registra esa firma espectral en infrarrojo cercano, es posible identificar este tipo de material. Entonces, lo que se debe hacer es primero calibrar el instrumento para que eh, sepa, básicamente reconocer o sepa que cuando está tomando una, una firma espectral de cierto mineral corresponde precisamente a un mineral X, Y o Z. Bueno, y posteriormente, cuando tome la firma espectral de ese mineral en Marte, aquí en la tierra se pueda identificar y se pueda reportar como un mineral X, Y o Z de tal manera que la serpentina no se termine confundiendo con otros tipos, por ejemplo, de arcillas que también son muy, eh, muy abundantes y están presentes en la superficie de Marte. Bueno, entonces teniendo, teniendo precisamente ya todas estas estas en la presencia estas de, de, de estas características puntuales de emisión de los diferentes tipos de serpentinas se procede entonces a estudiar diferentes regiones de Marte. Y se ha encontrado efectivamente que la, reg eh, la región de eh, Claritas Raiz y de Nilifosae presenta diferentes tipos de mm, serpentina, antigorita, disardita, etc. Bueno, y otros tipos de, eh, de micas y otros tipos de de filosilicatos, bueno, de arcillas. Entonces, en este caso puntualmente, pues vemos aquí algunos picos que corresponden eh, a diferentes partes del espectro en, la, en longitud de onda, aquí está en micrones, bueno, aquí está la reflectancia radiada desde CRISM y aquí está la longitud de onda en el eje X de, de esos minerales en, en, en micrones, ¿cierto? O es sea, la longitud de onda y viendo cuáles son esos picos precisamente de absorción, uno puede compararlos con eh, los picos de absorción de esos minerales que han sido calibrados en la Tierra, aquí está en la reflectancia eh, calibrada en la, el laboratorio, y por consiguiente cuando uno compara esas firmas espectrales, uno podría decir de cierta manera que estos minerales están presentes en Marte. Bueno, entonces la configuración geológica, eh, en donde se ha visto que la detección de serpentinas eh, en Marte ocurren en estos tres tipos de ceráneos geológicos, en, los, en mezclas con otros minerales de alteración en los terrenos de Melange, en los picos centrales, paredes y material de eyección de cráteres de impacto y también está asociado eh, directamente con rocas ricas en olivino en esos terrenos de Melange, ¿vale? En, en, en Marte, en la región de Claritas Rice y de Nilifosae. Entonces, aquí observamos, aquí observamos eh, con estrellita, ¿cierto? Aquí vemos la, la superficie de Marte, por aquí está el Monte Olimpo, está Ascraeus Mons, Arcia Mons y Pavonis Mons, que es una región volcánica, eh, que componen estos tres volcanes aquí en Marte, la región de Valles Marineris, por aquí tenemos Gelas Planitia, aquí tenemos el cráter, el cráter eh, Gézero, que es donde eh, aterrizó eh, Perseverance, ¿cierto? Hace unos, hace unos meses. ¿Mm? Entonces tenemos eh, la superficie de Marte y tenemos los puntos que han sido estudiados precisamente con CRISM y en donde se ha determinado la presencia definitiva precisamente basado en esa firma espectral que está marcado con esta estrellita con este icono de la estrellita donde hay probable presencia de serpentina que falta digamos eh, tener mayor seguridad en, en términos de la interpretación de esa firma espectroscópica que está marcado con cuadritos y donde definitivamente ya no hay presencia de serpentina vale entonces vean que aquí en este mapa se ve la distribución precisamente de esos minerales en algunos lugares eh, de, de la superficie marciana bueno Aquí ya observamos precisamente la firma espectral, la firma espectral puntualmente aquí, la que corresponde al de color verde, en donde se ve el detectado por CRISM, es decir, por el instrumento, y aquí la serpentina calibrada en laboratorio. ¿okay? Y vemos que tiene una firma espectral muy, muy parecida, es decir, eh, es casi que es, in, es inequívoco mencionar precisamente que en estas regiones. Eh, existe serpentina. Y aquí lo vemos en esta imagen de falso color, en donde las regiones de color verde indican pues, precisamente esa región de serpentina. Esta parte, yo no recuerdo, creo que esto corresponde a los terrenos de Melange, precisamente que les mencionaba. Ahorita vamos a ver imágenes que corresponden a los cráteres de impacto. Bueno, a los cráteres de impacto. De igualmente, igualmente aquí en Ilifosae, la imagen del crism, aquí está, se, se ve presencia de caolinita, de smectita también. Eh, de serpentina, aquí vemos el, el, la firma espectral de CRISM que está en, en amarillo, y aquí vemos el, la firma espectral de esa serpentina calibrada ya en laboratorio. Bueno, entonces tenemos precisamente en estos terrenos de Melange de edad noaquiana, es decir, de muy, muy antiguos, la presencia de serpentina. Bueno, que nos está indicando, nos estaría indicando entonces. Eh, procesos de, de serpentinización. Véanlo aquí, en esta, en esta imagen, que es, la, que es la imagen que muestran los autores de este estudio, eh, se observan las laderas del cráter de impacto, las laderas del cráter de impacto, en donde también se ve, en, esta, en este caso, lo, corresponde a los círculos, a las regiones que están eh, en el circulito de color eh, agua marina, la presencia de serpentina, la presencia de serpentina aquí en este cráter de impacto. Bien. Nuevamente, también en las regiones eh, centrales de esos cráteres de impacto, en las regiones también de los terrenos de Melange, como se ve aquí en la imagen D y en la imagen E, se ha observado y se ha encontrado este proceso de serpentinización, de tal manera que, o se ha encontrado la serpentina, que lleva a los, a los eh, científicos a identificar precisamente este proceso de serpentinización, que desde el punto de vista astrobiológico ya vimos por qué tiene tanta relevancia. Bueno, pero esto no solamente ocurre en. Mmm, en, eh, en Marte, posiblemente y dado la información que tenemos y los datos que se han recolectado de misiones que han explorado el sistema solar exterior puntualmente, el sistema de lunas de Júpiter y el sistema de lunas de Saturno, como la misión Galileo en su momento eh, que estuvo operando, si mal no estoy, hasta el año 2001, ¿cierto? Estudiando Júpiter y sus lunas y lo mismo la misión Cassini que estuvo operando hasta el año 2000. 17 de septiembre del 2017, pues tenemos dos lunas importantes eh, y muy interesantes en las cuales se podría dar este proceso de actividad hidrotermal. En el caso de Europa, eh, la luna de Júpiter, y el caso de Encélado, la luna de Saturno, en donde puntualmente en Saturno sí se ha visto la emisión de material, las denominadas plumas. Eh, mmm, Criovolcánicas, en donde se emite, lo que se está emitiendo es cristales de hielo, producto de lo que se estima es un gradiente geotérmico en donde el interior de encélado posiblemente esté, eh, esté muy caliente, está a muy alta temperatura. Esto produzca que tenga un océano en el, en el, en el, bajo la superficie, bajo la corteza, y que ese contacto de, del agua eh, a profundidad junto con la gran actividad eh, geotérmica, pues de paso a la formación de estos eh, minerales de serpentina y este proceso de serpentinización. Bien, lo mismo podría estar ocurriendo en la luna Europa. Bueno, bien, entonces, he ahí la importancia de entender este proceso y pues ver qué puede estar ocurriendo hoy en día en otros cuerpos del sistema solar y en el caso de Marte, como ya vimos, eh, pudo haber ocurrido, ¿cierto?, hace miles de millones de años, debido a que este proceso de, ser, de, de, de serpentinización... Y, las, y sus subproductos, que son la serpentina, pues se dan en terrenos muy antiguos de edad noaquiana. Bueno, otros procesos que tienen relación con la serpentinización son los cráteres de impacto. Y esto vuelvo y digo, aquí es donde viene otro proceso muy distinto al que acabamos de ver, que también puede ofrecer precisamente estos productos. Y es que en los cráteres de impacto, cuando se produce el impacto de un asteroide contra el sustrato, se liberan también grandes cantidades de energía en muy corto tiempo. Se produce un choque con el sustrato, ¿cierto? Ese sustrato puede tener minerales ricos. En, en agua, eh, puede inclusive tener agua superficial y al producirse precisamente este impacto se genera agrietamiento del sustrato, se genera un fracturamiento, una distensión de la corteza y producto de esa, li de esa liberación súbita de energía, el agua puede calentarse y alcanzar gran, gran temperatura. Bueno, bueno, entonces en la denominada etata, en la etapa de rarefacción, en la denominada etapa de rarefacción, eh, se puede presentar una gran transferencia de energía del impactor, ¿cierto? Una transferencia de energía cinética del impactor al sustrato calentando precisamente algunos depósitos de agua y dando, digamos, eh, temporalmente eh, paso a un proceso de serpentinización local que dé paso a su vez a la formación de serpentina. La cuestión aquí, que es importante resaltar, es que en estos procesos, el tiempo es muy corto. Y lo que sí sabemos eh, desde el punto de vista de la astrobiología y de la, pues, de la biología en general es que uno de los factores fundamentales para la emergencia de la vida es el tiempo. Se, se requiere de tiempo para que, haya una, eh, para que haya presencia de organismos vivos. Bueno, este factor es fundamental y de ahí también la importancia de entender el tiempo geológico y cómo estos factores fueron cambiando a lo largo del tiempo geológico, principalmente en el Ádico, para que, sumados los factores de temperatura, radiación, pH, eh, disponibilidad de nutrientes, etcétera, el tiempo, ¿cierto? El tiempo también juega un papel fundamental. Entonces, considerando que la formación de los cráteres de impacto, de estas estructuras geológicas, son en muy cortos tiempos, si bien se pueden presentar serpentinas y puede haber un proceso de serpentinización, posiblemente no sea el, el proceso más indicado que para contribuir, digamos, con la, con la emergencia de la vida. Bueno, podríamos tal vez de, de empezarlo a restringir más a los procesos que están asociados con la formación de ventilas hidrotermales. Sin embargo, es importante mencionar esto porque eh, puede encontrarse serpentina, como lo vimos en Marte, ¿cierto?, en estos cráteres de impactos, eh, y que puede ser, digamos, resultado de un proceso muy distinto a la formación de estas ventilas hidrotermales. Entonces, como conclusiones, podemos rescatar tres, podemos tener muchas más, pero digamos tres importantes, y es que el proceso de serpentinización juega un rol muy importante en los procesos biológicos cuyas fuentes de energía se basan en reacciones químicas. Estos procesos de serpentinización podrían explicar en parte la emergencia de la vida en la Tierra, y en cuerpos rocosos como Marte, Europa y Encélado, estos procesos pueden, eh, pueden estar activos hoy en día. Sin embargo, con seguridad en Marte, la serpentinización sí tuvo o estuvo activa hace miles de millones de años. Bueno, esto digamos como parte de las conclusiones de esta, de esta charla que espero eh, pues hayan eh, disfrutado, hayan aprendido cosas interesantes en términos de la relevancia de los procesos de serpentinización. Y finalmente pues quería invitarlos a que hagan parte del tercer Congreso Latinoamericano de Astrobiología que este año se llevará de manera virtual del 3 al 6 de agosto. Eh, lo organiza la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Las inscripciones las pueden hacer inclusive unos días antes de que comience el, el Congreso. Eh, allí tendremos invitados eh, internacionales, principalmente en la región de Latinoamérica. Eh, será un Congreso cuyo idioma principal va a ser el español y el portugués. Y allí podremos compartir experiencias de diferentes proyectos que se están llevando a cabo en Latinoamérica por parte de estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, investigadores en diferentes grupos de investigación y estar en contexto con lo que está ocurriendo en el mundo de la astrobiología hoy en día en nuestra región en Latinoamérica. Entonces, invitados a que se inscriban al tercer Congreso Latinoamericano de Astrobiología que se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto. Y pues los invitamos entonces a la sesión de preguntas en nuestra eh, jornada de divulgación científica que organiza la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, AGNA. Así que, bueno, muchas gracias, muy amables, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.